Hola, bienvenidos a la primera Asamblea General del semestre. Es un gusto saludar a maestros, alumnos que se encuentran en el campus y sobre todo, mandamos un fuerte abrazo a aquellos que nos ven desde lejos. Es importante recordar que este es un evento en donde toda la comunidad universitaria nos unimos. Por eso, bienvenidos sean todos. Muchachos, síganos en nuestras redes sociales de la Universidad y de la Federación Estudiantil para que puedan estar al día con información importante como eventos, actividades y otras cosas. Manténganse conectados. Los invito, en donde quiera que estén, a que inclinemos el rostro para orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana queremos pedir tu dirección en esta asamblea para que todo lo que se diga sea para edificación de nosotros y también para glorificación tuya, Señor. Quédate con cada uno de los profesores que conforman esta universidad y también con los estudiantes que se encuentran aquí en el campus y también aquellos que se encuentran en sus casas o en cualquier otro lugar. Bendícenos, Señor, y dirígenos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Es un gusto poderles saludar en esta mañana en la primera Asamblea General del curso escolar 2021-2022. Me alegra ver cada vez más estudiantes aquí en nuestro plantel, en nuestro campus. Muchos vienen de lejos y otros no de tanto. Sin embargo, todos con la esperanza de continuar con sus estudios. Esperamos que, aun cuando estemos en una modalidad mixta, podamos disfrutar al máximo este curso y aprovechar a seguir adelante con nuestro proyecto educativo. Aprovecho el momento para presentarles el tema general de toda la serie de asambleas generales del curso escolar. Se titula Grandes Personajes. A través de la historia podemos identificar a muchos personajes que dejaron su huella particular en su entorno gracias a sus iniciativas y emprendimientos. Algunos prestaron un servicio desinteresado, otros encontraron nuevas maneras de hacer las cosas, mientras que otros aún realizaron proezas que marcaron la historia. La vida y contribuciones de algunos quedaron registrados en los anales de la historia. Sin embargo, las de otros quedaron registrados en las páginas sagradas de la palabra de Dios. Nuestro deseo es presentar lecciones que impacten tu vida con su ejemplo y te ayuden a ser una mejor persona y un mejor profesional. La historia sagrada, nos dice en el libro de educación, ofrece muchas ilustraciones de los resultados de la verdadera educación, muchos nobles ejemplos de hombres cuyos caracteres se formaron bajo la bendición divina, hombres cuyas vidas fueron una bendición para sus semejantes y que vivieron en el mundo como representantes de Dios. Entre ellos figuran un tal José, Daniel, Moisés, Eliseo y aún Pablo, los mayores estadistas, el mayor legislador, uno de los reformadores más fieles, y a excepción de aquel que habló como jamás habló algún hombre alguno, el maestro más ilustre que este mundo haya conocido. Nos da mucho gusto que en estas asambleas podremos presentar ejemplos dignos para que puedas emular. Que Dios te bendiga. A continuación, la Facultad de Ciencias de la Salud presentará algunos personajes destacados de su área y que representan los valores universitarios. Pongamos atención al siguiente mensaje que la FACSA tiene preparado para esta Asamblea General. Muy buenos días, nos alegra saludarles en esta mañana. Mi nombre es Jaciel Cabrera y me encuentro con Joshuani Gómez. Él es alumno de Medicina del séptimo año. Y cuéntenos, Joshuani, ¿de quién vamos a hablar en esta mañana? Claro que sí. El día de hoy vamos a hablar de un científico y médico inglés. Su nombre es Edward Jenner. Tiene una historia muy, muy interesante. Desde luego que sí, igual que personajes que reconocemos hoy como personajes célebres de la historia, él en sus inicios tuvo una historia bastante interesante. ¿Nos quieres contar un poco acerca de su origen, sus comienzos, dónde él nació, dónde él creció?
Claro que sí. Él nació en una comunidad rural en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Parecía tener una infancia prometedora porque era hijo de un vicario, entonces tendría todas las oportunidades para desarrollarse. Sin embargo, a la edad de 5 años él quedó huérfano y tuvo que irse a vivir con su hermano mayor. A pesar de eso, él tuvo el acceso a la educación básica en artes, en ciencias, en matemáticas, y empezó entonces a desarrollar la curiosidad por la ciencia y la naturaleza. Se cuenta que también se ofreció como voluntario para participar con un médico cirujano rural de su época. Y estando ahí con ese médico, él entonces se empezó a encaminar en el área de la medicina. Entiendo, una época realmente difícil para ser médico. Una trágica infancia que él tuvo, pero desde luego era algo común para la época. ¿Nos puedes contar un poquito el contexto en el cual estaba viviendo? Sí, sin duda era una época bien difícil porque era una época en la que las enfermedades infecciosas afectaban a gran cantidad de la población y generaban muchas muertes. Una de las enfermedades que en esa época estaba en su mayor auge era la viruela. Se dice que incluso él pudo haber tenido viruela, pero fue un sobreviviente. Entonces, en ese ambiente de tensión se desarrolló la vida de este personaje. Bueno, y este personaje, después de estas experiencias cercanas a la enfermedad, al contexto que le rodeaba de una epidemia como en la actualidad vivimos, él tuvo algunas o realizó algunos trabajos en el cual la observación jugó un papel muy importante. ¿Qué nos puedes contar acerca de ellos? Su principal trabajo, a pesar también de que desarrolló trabajos de poeta, okay, su principal trabajo y por el cual él adquirió fama fue el desarrollo de la vacuna contra la viruela. ¿Y cómo lo hizo? Es una historia muy interesante porque él se cuenta la historia que estaba observando a cómo su médico, que era su tutor, consultaba a los pacientes, y una vez se encontró a una persona que dijo: a mí nunca me va a dar viruela, porque yo ya tuve la viruela vacuna. Nunca me quedaré con marcas feas en la cara por la viruela. Bueno, en ese entonces es importante hacer saber al público que nos está viendo, la viruela era una enfermedad causada también por un virus, en el cual había diferentes erupciones en la piel, no respetaba alguna parte específica del cuerpo y esto abarcaba la cara. Por eso a las personas que les daba regularmente quedaban marcadas, con cicatrices en su rostro e incluso deformadas. Así es. Y después, varios años después, ya que él era un médico graduado y ya había desarrollado trabajos con animales, estando observando a una mujer que ordeñaba vacas, se dio cuenta que en sus manos y en sus brazos tenía heridas de viruela, pero no en la cara. Así que a él se le ocurrió la idea de tomar costras de esta persona e inocularlas en un niño de 8 años. El niño de 8 años claramente enfermó, tuvo fiebre y malestar en las axilas. Sin embargo, al cabo de 10 días de haber hecho este experimento, el niño se empezó a sentir bien y se empezó a sentir mejor. Entonces, él, un mes después, ya que el niño estaba recuperado, volvió a hacer lo mismo e inoculó el virus en el niño. Pero esta vez el virus no se desarrolló. Entonces, él confirmó su teoría de que el niño había desarrollado inmunidad completa. Entiendo. Este trabajo se escucha que no fue a lo largo de poco tiempo, ¿no? Él tuvo que desarrollarlo a lo largo de varios años, ¿no? Así es. Sí, reflexionó en lo que se creía en esa época y también tuvo que haber tenido un historial de trabajos previos con animales y observación también de muchas especies para llegar a esta conclusión y a este experimento. Entiendo. Y cuéntanos, Yuchoni, ¿cómo fue el recibimiento de parte de la comunidad médica, la comunidad científica de esa época sobre sus trabajos? Bueno, pensaríamos que es un gran logro. Sin embargo, en su momento no fue aceptado por la comunidad científica. La Royal Society no la aceptó. Sus colegas médicos tampoco estaban de acuerdo. Entonces, en ese momento pudiéramos pensar que él pudo haberse entristecido. Sentir un fracaso o haber desistido en seguir investigando. Pero no fue así.
porque su interés no estaba en tener fama o que lo vieran a él como alguien exitoso, sino en ayudar a la gente. Se dice que él estaba tan convencido de su experimento que incluso inoculó el virus en sus hijos. Entiendo. Y acerca de lo que él hizo posteriormente, porque evidentemente no se quedó quieto, él empezó a compartir esa estrategia hasta que pudo llegar a la corte de la nobleza inglesa y a otros países. Se dice que también algunos soldados de Napoleón Bonaparte en Francia se inocularon también de esta forma para prevenir la enfermedad. ¿Cómo él se diseminó su trabajo? La realidad es que su trabajo, como no fue aceptado, él pues hizo publicaciones en su trabajo y otros médicos lo vieron y en otros países de Europa lo popularizaron. No fue hasta después de varios años que él entonces empezó a recibir crédito y fama por lo que había hecho. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de llevarse a su familia a vivir a Londres y decidió quedarse en el pueblo porque no quería la fama. Y el gobierno le estuvo ayudando con su manutención posterior a eso, pero ya fueron los últimos años de su vida. Y él tiene algunas frases con las cuales nos podemos quedar el día de hoy, que quedan para la historia. ¿Recuerdas alguna? Sí, a mí me llama mucho la atención una frase que él dijo, que no me extraña que la gente no esté agradecida conmigo, pero sí me extraña que la gente no esté agradecida con Dios por haberme utilizado como instrumento para ayudar a las demás personas. Amén. Y ahora lo conocemos a él por ser el padre de la inmunología, el precursor de las vacunas. A finales del siglo XVIII, hace ya 200 años, él inició los primeros trabajos acerca de la construcción y fabricación de vacunas. En la actualidad, podríamos decir, si tenemos una vacuna, para más de 25 enfermedades, podríamos decir que lo atribuimos a él. Hay algunas personas que incluso mencionan que es la persona que ha prevenido más muertes, ¿sí?, a lo largo de toda la historia, aportaciones hasta el día de hoy. Y después de haber adquirido renombre, incluso ya a finales, casi sus últimos días, ¿qué fue lo que él dijo acerca de la fama, el reconocimiento? Sí, él mencionó algo que dijo: mi propósito no es ganar fama, dinero, reconocimiento, sino ayudar a mi gente. Entiendo. Eso a nosotros nos deja una historia de vida, de servicio, también una historia en la cual él pudo compartir sus conocimientos, aplicarlos. Imagínate que él no hubiera desistido cuando todas estas personas no aceptaron sus aportaciones, ¿no? Sí, sin duda no hubiéramos tenido ese beneficio que ahora muchos disfrutamos. Entonces nos podemos quedar como Edward Jenner, un personaje inspirador que nos deja a nosotros una historia, una vida de servicio, de perseverancia. Y también ahora que vivimos en la contingencia actual, pues las medidas que nosotros podemos tomar y la vacunación a la cual podemos nosotros acceder. Grandes personajes es el tema de esta asamblea. A través del tiempo nos damos cuenta de la extraordinaria, dedicadas y delicadas personas que hemos conocido y quienes han contribuido a la creación de múltiples oportunidades en el campo de la nutrición en México. Después, claro está, de librar variados desafíos para lograr que sus ideales y sueños llegasen a ser una realidad. Podríamos describir la contribución de una sola persona para esta ocasión, pero deseo expresar y extender un reconocimiento especial a quienes han contribuido a que el estudio de la nutrición en México sea hasta hoy una realidad en esta universidad. El reconocer la trayectoria de estas personas extraordinarias es sin duda recordar las experiencias de vida y la huella que cada una ha dejado en la formación profesional de sus estudiantes y entorno donde se ha desempeñado. En esta ocasión, deseo presentar a los profesionales de la nutriología que hicieron posible la creación y funcionamiento de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Montemorelos, quienes han dejado huella con su desempeño profesional y calidad humana en su paso por esta institución como directores y o coordinadores de la Escuela de Nutrición.
En esta ocasión me refiero a doctora Judith Jamison, quien ha sido fundadora de esta escuela y de muchas otras a nivel de Latinoamérica. La maestra María Dolores Legrand, cofundadora. Señora María de la Paz Galicia, maestra María de la Paz Galicia y su equipo, dando lugar al programa de licenciatura en nutrición. Doctora Margarita Ramos Flores, quien formalizara la Escuela de Ciencias Biomédicas, integrando a la carrera de nutrición. Más adelante, en el ámbito más contemporáneo, la maestra Liz Juárez de Puesán, maestra Elizabeth Valles de Cortés, doctora Aurora Mendoza, maestra María del Carmen García de Lava y actualmente el maestro Héctor Leiva Rábago, quien se desempeña como coordinador. 6 de los 10 personajes que nosotros podemos observar en esta imagen han dejado su contribución. Ahora son jubilados y una de ellas descansa en el Señor, sin embargo, su obra sigue. La visión emprendedora de estas personas, cada una en el periodo correspondiente, permitió que la Escuela de Nutrición ofreciera diversos cursos de nutrición y alimentación vegetariana en diversas partes del país. Esto contribuyó a que muchas personas beneficiadas con estos cursos hicieran su propio negocio. En el seno de la universidad se desarrollaron 2 congresos nacionales de nutrición con la mayor asistencia nacional de la Asociación Mexicana de Miembros y Facultades de Nutrición. Cada uno de estos personajes hicieron cambios significativos en el diseño y plan de estudios de la carrera de nutrición, sirviendo más allá de sus necesidades, tiempo y recursos. Brindaron su experiencia, práctica profesional y tiempo extra, inclusive, para posicionar a la Escuela de Nutrición en alta estima a nivel nacional e internacional, logrando, con ello, ser la primera institución educativa adventista en México que ofrecía la carrera de licenciatura en nutrición, además de formar parte de las universidades fundadoras de la ANFEM, Asociación Mexicana de Miembros y Facultades de Escuelas de Nutrición, y del Colegio Mexicano de Nutriólogos Asociación Civil, así como participar algunos de ellos como evaluadores de la calidad académica de instituciones nacionales, formando parte esta Escuela de Nutrición de las instituciones que ofrecen licenciatura en nutrición y que han sido acreditadas y reacreditadas por el CONCAPREM, como lo es actualmente el programa de licenciatura en nutrición en esta universidad. La trayectoria profesional de estos personajes de la nutrición en México y en nuestro entorno han contribuido y definido las pautas del quehacer profesional de la nutriología en México, debido a su participación en la elaboración de artículos científicos y de divulgación, capítulos de libros, materiales didácticos y participación en diversos foros nacionales e internacionales. Dicha trayectoria dio lugar a ser sede de la presidencia del Colegio Mexicano de Nutriólogos y ser parte de múltiples grupos de trabajo en los diferentes campos de la nutriología e investigación. Y muchas otras actividades que no podemos citar por el espacio de tiempo que tenemos y que no podrían decirse en 8 minutos, pero que aún siguen posicionando a la Escuela de Nutrición en un lugar privilegiado en el entorno nacional. De manera especial, deseo reconocer la contribución de la doctora Judith Jamison como fundadora no solo de la Escuela de Nutrición en la Universidad de Montemorelos, sino de su empeño porque la nutrición fuera un tema para abordar en distintas universidades de Latinoamérica. En un mensaje ofrecido a principios de este año para un evento académico, ella mencionó: "Todos entendemos hoy que la nutrición es el elemento más importante en nuestro medio ambiente que afecta nuestra calidad de vida y longevidad. Y por esta razón me place otorgar un reconocimiento a la doctora Judith Jamison, quien ha sido fundadora de la Escuela de Nutrición de esta universidad
y fundadora de otras escuelas de nutrición en diversos países de Latinoamérica. Por esta razón, finalmente, me place otorgar un reconocimiento especial a través de esta reunión a cada uno de estos grandes personajes que han contribuido a que el estudio de la nutrición en México sea una realidad en esta universidad, siempre teniendo pasión para servir, recalcando los valores de la institución y, por lo tanto, dejando un legado invaluable para las siguientes generaciones. Deseamos que la nutrición siga siendo parte de esta institución como un legado para las siguientes generaciones, de tal modo que la calidad de vida pueda plasmarse no solo a través de la nutrición, sino a través de un estilo de vida saludable. Tanto tiempo te has esforzado para llegar hasta aquí. Paso a paso Dios te ha acompañado, Él tiene un plan para ti. Tu carrera recién ha empezado, a muchos has de servir. Dios promete estar a tu lado, pues Él tiene un plan para ti. Pero pues no sabía cómo. Pero yo dije, Señor, si tú me ayudas para ir a Montemorelos y estudiar enfermería, yo voy a dedicarme a ser una enfermera, no de docencia, pero una enfermera visitadora. Dice, todos admirados que llegaba la avioneta. Decían, la avioneta, te gustaba cantidad de gente. Entonces aprovechaba para, si iba otra estudiante, de, tal vez de normal, ahí que quedaba contando la historia a los niños. Y yo me iba a buscar al paciente con un doctor que iba. Y ya regresábamos. Pero muchos de esos pacientes que venían, regresaban a sus casas con nueva visión. Desde el primer año, nuestras primeras materias pinino fue salir a la comunidad. Y nosotras estábamos, ayudábamos muchísimo en la comunidad. Ella nos llevaba que miren aquí esta se hace el agua potable, cómo es. O sea, ella nos llevaba al lugar donde iba con la enseñanza, la maestra Escudero, muy bonito. Y también las bases de la maestra son muy buenas, o sea, es una maestra que a mí me marcó muchísimo, ¿no? Entonces, esa formación que tuvimos de la maestra son hasta la fecha, yo soy una maestra muy parecida a ella, ya estoy jubilada, pero esos detalles tan sencillos, ¿no? Que me quedo con el nivel primario, yo soy fan del nivel primario. Nos podemos mejorar todo. Si no lo hacemos aquí, no podemos seguir más adelante. Una enfermera, un enfermero tiene que amar el nivel primario, porque así nosotros vamos a evitar muchas cosas. Y claro, todos los demás niveles, hasta el cuarto nivel, son buenos, pero el primario es el elemental para poder ayudar a la gente que no se enferme, que no se complique, etcétera. Yo un proyecto de consultorio de enfermería en el barrio Jalisco. Ellos nos recibían con tanto cariño, amor, y la verdad que eso es una satisfacción muy, muy grande, y pues una atención que podemos dar está en nuestras manos, y siento que todo lo que estuvo en nuestras manos se hizo, y pues estoy muy orgulloso de haber estudiado allí y que mi formación haya sido en Montemorelos. Veo la perspectiva muy diferente a como llegué a Montemorelos.
que incluso el 2018 estuve en África por 2 semanas haciendo eso, ¿no? Haciendo el ayudar al prójimo en circunstancias muy, muy precarias y difíciles. Y la verdad que pues ha sido una experiencia inolvidable, pero gracias a Dios por esas, esas fuerzas, esas enseñanzas que nos ayudan a dar lo nuestro, a dar todo. Sabemos que no vamos a tener recompensa en esta vida, solamente cuando venga Cristo en su cena. Dios nos amará a través de ti. Hola chicos, muy buenos días, qué gusto saludarles. Les habla el pastor Hugo Morales, aquí capellán de FACSA. Hoy quisiéramos compartir con ustedes, en contexto de lo que han estado compartiendo los compañeros de personas sobresalientes, saben que las Olimpiadas que acaban de pasar, denominada Tokio 2020, arrojaron tantas historias de proezas. Por ejemplo, menciono 2 que a mí me impresionaron, me cautivaron. Uno de ellos es la ciclista austriaca llamada Anna Kiesenhofer. Esta chica, totalmente desconocida, no pertenecía a ningún grupo de ciclismo, llega a Tokio y a pura fuerza de pulmón y piernas, al empezar la competencia de 42 kilómetros, ella resultó ganadora con 1 minuto de diferencia de su más cercana perseguidora, que era la campeona mundial. De tal manera que cuando llegó la campeona mundial a la meta, pensó que había ganado y celebrando la victoria, hasta que su coach le dijo, sabes, llegaste en segundo lugar. Y eso, por supuesto, causó sorpresa al mundo, porque siendo una total desconocida, sacó 1 minuto de diferencia. Otro caso que es el de un chico tunecino, ¿sí?, de escaso 18 años, llamado Hamed Afnaki. Esto se llevó la medalla de oro en los 400 metros de natación. Este chico llegó de los 8 finalistas, fue el tiempo más lento, así que fue ubicado en el carril número 8. Los tiempos más rápidos siempre lo ubican en el carril 4 y 5 dentro de la alberca. A él lo ubicaron en el 8 y dicen los expertos que tiene doble trabajo los que están a los laterales, tanto el número 4 del lado izquierdo como en el carril número 8 del lado derecho, porque los que están en el centro arrojan olas y eso representa doble trabajo, así que generalmente no es fácil ver un ganador del carril 8 o del carril 4. De tal manera que este tunecino, al empezar la competencia, después de los 350, se ve cómo va empezando a despegar y le ganó a un australiano y al estadounidense, que eran los campeones reconocidos en el mundo de la natación. Realmente es extraordinario lo que hizo el tunecino, porque es más, durante toda la narración no hicieron referencia de él porque era desconocido, es decir, nadie esperaba una victoria. ¿Por qué hago referencia de estos 2 casos? Porque generalmente en las Sagradas Escrituras, chicos, hemos escuchado hablar de David, que venció a Goliat, un personaje extraordinario del cual todo mundo habla, pero en Primera de Crónicas hay referencia
a los 33, digamos, más valientes dentro del ejército de David. Habían 3 que eran la guardia personal de David, pero habían otros 30 que eran los generales del ejército de David. Dentro de esos 30 había uno sobresaliente. Este hace referencia a 1 Crónicas 11:22, llamado Benaía, hijo de Joiada. Era hijo de un hombre valiente de Cabzel. Para empezar, la Sagrada Escritura hace referencia al origen de este muchacho de Cabzel. Ustedes habrán escuchado un nombre bíblico semejante. No, porque viene de un lugar totalmente desconocido, digamos, en la literatura bíblica, pero está allí. Estaba dentro de los límites de la tribu de Judá, un lugar, digamos, desconocido. Pero de ahí surgió uno de los 30 principales, y no solamente lo menciona, sino que menciona sus 3 proezas. Dice la Escritura, para empezar, punto número 1, venció a los 2 leones de Moab. Esto hace referencia, en primer término, de que no eran 2 leones animales, digamos, literales, sino que eran 2 fieras de batalla, eran 2 gigantes que tenían, vaya, el ejército de Moab. El punto número 2 es que se metió a la cueva, a un foso, y mató a un león en medio de una nevada. Usted sabe lo que representa la nieve, no permite libertad de movimiento, pero aún así se enfrentó al león y lo mató dentro de un, vaya, de un límite, de un pozo, de una fosa. No hay mucho campo abierto para correr, para huir. Se enfrentó al león. Y punto número 3, venció a un egipcio, un hombre de 5 codos, la versión Nueva Internacional hace referencia que son 2 metros y medio, es decir, tenía la estatura algo similar como la de Goliat. Y la palabra del Señor dice, este traía una lanza como de un rodillo de tejedor, era un metal bastante grueso y pesado. Y sigue diciendo, pero este descendió con un palo, arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. 3 victorias que obtuvo Benaía, pero esto hace referencia a lo siguiente. Este desafío también puede ser tu desafío, puede ser mi desafío. En primer término, la palabra del Señor registra cómo este Benaía mató a esos 2 leones de Moab. Estos, si se analiza, por ejemplo, Moab fue descendiente de, digamos, de Lot. Cuando sus hijas la emborracharon, lo emborracharon, se metieron con él, y da como consecuencia que las 2 hijas arrojaron, uno de ellos tuvieron hijos llamado Moab, y de allí se desprende de que los moabitas prácticamente eran, digamos, familiares con los israelitas. Ahora, en este caso, uno de los principales enemigos de los chicos hoy día, muchas veces, son amigos, compañeros, los mismos. Decía el autor, el hombre para el hombre siempre es el hombre, para el hombre siempre es un lobo. Ten cuidado con las amistades. Punto número 2, hace referencia que se mete a la cueva, mata a un león, y ese león, no olviden que el apóstol Pedro hace referencia que Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quién devorar. Y punto número 3, el egipcio, ustedes hacen referencia de ese egipcio de 2 metros y medio que venció Benaía, ¿saben? Eso hace recordar que
el pueblo de Israel surgió de Egipto, es decir, surgió de la esclavitud. Chicos, uno de los grandes problemas hoy día es que los vicios han hecho esclavos de la juventud. Cuidado, no sé qué tipo de vicios hay en tu vida, pero tú tienes la fortaleza de poder derrotar a estos tres enemigos. Y saben, lo extraordinario de todo esto es que la palabra del Señor dice que estos 30 hombres reconocen que todo lo que David y su ejército lograba era porque pues Dios también te ayuda. Es decir, ninguno de estos hombres, ni David ni su ejército, obtuvo la victoria jamás si Jehová no hubiera estado con él. Por eso termino diciendo lo que dice el libro de Isaías 40:29, dice: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caben, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Chicos, ustedes han aprendido un desafío y lo van a lograr si diariamente vigilan a estos tres grandes enemigos y confían en Jehová y Él les va a dar fuerzas. Que Dios los bendiga. Inspírate en personas memorables que con sus obras hicieron diferencia para bien de otras personas. Sé inspiración en los que te rodean y cumple el propósito de Dios para tu vida. Y recuerda, visión para emprender, pasión para servir. Ha llegado el momento de entonar nuestro canto tema, una misión. Y estamos muy contentos porque este año cumple 30 años de que fue creado por una federación estudiantil de 1992, que estuvo a cargo de Sani Rangel y Benjamín Carballo. Les invitamos a que podamos reflexionar en la letra de este hermoso canto. Y recuerda, Universidad de Montemorelos es tu punto de encuentro con la misión. Con Francia, Argentina estará para.
Después de haber escuchado este precioso canto que nos recuerda la misión que tenemos en esta tierra, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que Él nos inspire, así como grandes personajes fueron una inspiración, hicieron grandes obras, que también nos inspire para hacer grandes cosas para el Señor. Ahí donde están, inclinen su rostro, por favor, y acompáñenos en esta oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos das vida, porque nos das fuerza, porque nos das inteligencia, porque nos das talentos y porque nos das muchas oportunidades para hacer grandes cosas para ti. El salmista dice, en Dios haremos proezas. Y queremos, Señor, ser parte de esas grandes historias, parte de esas proezas que tú haces con tus hijos en esta tierra. Bendice a cada alumno, a cada alumna de esta institución, bendice a su personal, bendice a las familias de los estudiantes y Señor, que en tu nombre hagamos grandes cosas que te honren solamente a ti. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Recuerda usar tu mascarilla, cubriendo nariz y boca, usar gel antibacterial, lavarte las manos diariamente, llenar tu formulario de salud y recuerda mantener tu sana distancia. Evita reuniones y actividades donde pongan en riesgo tu salud. Juntos nos cuidamos mejor.